Ciertamente, ciertamente hay seguridades, hay libertades y hay liberaciones. Buenas tardes, bienvenidos a nuestro último YouTube, el de esta semana, el de este domingo. Sí, sí, que hablamos de ese sentido de la seguridad, porque se busca seguridad en todo. Yo quiero tener seguridad laboral, seguridad social. Seguridad afectiva, seguridad de apoyo, seguridad. Seguridad. Quiero tener un policía en mi cuerpo, un policía en mi espalda, un policía delante, un policía a la derecha, un policía a la izquierda, un abogado quiero estar defensor. En una fiesta de policías. ¿Eh? Un abogado defensor, un juez justo. A fuerza de vendernos seguridades, la única forma de asegurarnos la seguridad ha sido quitándonos libertades, las pocas que teníamos. ¿Tú cómo lo ves? Lo veo totalmente acertado aquello que dices. Y entonces vas a un aeropuerto y te cachean de arriba abajo y te parece muy bien porque así es más seguro, aunque tú seas inocente y no tengas nada que ver, pero si hay algún y malo... Y ya te sientes culpable, antes de pasar ya te sientes culpable. Por supuesto, empiezas a pensar si llevas cosas para las uñas... Si llevas champú, si llevas agua, si llevas crema, si llevas desodorante, y dices... ¡Ah, Dios mío! ¿Qué es? Claro, entonces es un problema mundial, ¿eh? Que han conseguido, igual que han conseguido llevar la botellita de agua, la potomanía... Para siempre, a cualquier sitio, sea lo que sea, ocurra lo que ocurra, lo han conseguido, ¿no? Pero nosotros no, ¿eh? Nosotros no. Dicho sea de paso. No, bebemos té. Poca agua. Poca agua y a veces algún café. Pero lo cierto es que no nos damos cuenta de la trascendencia que tiene el hecho de que exijamos y busquemos seguridades. Las seguridades no existen. Vivimos en un universo del caos. Y en ese universo del caos, ¿no?, lo único que existe es el logro simbiótico, ¿no?, de libertades. ¿No? Y en base a ese logro conseguir un estado contemplativo de liberaciones. Eso sí existe. Está por hacer y se intenta y se va haciendo poco a poco, ¿no? Pero lo que no podemos exigir es que a la vez, porque muchos piensan, sí, yo trato de liberarme como pueda, pero necesito la seguridad del trabajo, necesito la seguridad de una pareja, necesito la seguridad de la salud de mis hijos, necesito... Esas seguridades nunca las tendremos. Y esa necesidad constante que buscas y haces todo por conseguir una y otra y otra y otra y otra y otra y otra, nunca acabas. O sea, es la angustia constante de intentar conseguir algo que en realidad es falso, porque siempre van a aparecer más necesidades también. Más necesidades de asegurar lo asegurado. Exactamente. Y entonces es fácil que se consuma las 3/4 partes de nuestra consciencia en asegurarnos de lo que decimos, de lo que hablamos, de lo que opinamos, de lo que pensamos, de lo que sintamos. Por ejemplo, cuando alguien sale de viaje y coge el coche, arranca y dice, ¿habría apagado el horno? Vuelve. Estaba apagado. Se vuelve a ir. Y otra vez, ¿habría apagado el horno? ¿O habré cerrado el grifo? ¿O habré...? Y en eso estás un montón de rato. Esos son ya manías y obsesiones de temores, porque la seguridad lo que da es temor, miedo. Se generan síntomas de seguridades y se buscan arreglos para tener seguridades en base al miedo que tenemos a los demás. Y van generando más y más miedos. Claro, con lo cual perdemos cada vez más y más libertades, porque... Claro, para asegurar tu vivienda tendremos que hacer un condominio cerrado
con guardia, con verjas, con Una rejas, alarma, una alarma, un perro, o dos, tres. y consecuentemente vamos a despertar en los demás un ánimo elitista, un ánimo introvertido y sectario, ¿no? Es muy importante, creo que nos demos cuenta de que la seguridad no existe. Es una trampa que ha esgrimido el poder para asegurarnos, para cuidarnos, para manejarnos, para manipularnos. Lo que sí existe es el logro de libertades en base a la simbiosis génica, simbiosis epigenética con el medio, véase nuestros semejantes, véase todos los demás seres vivos. Eso sí existe. Y una vez conseguido eso, sí también existe el contemplar cómo todo transcurre sin necesidad del miedo a asegurarme que eso vaya a seguir así o no. ¿Cuál es tu última adquisición en seguridad? Mi última adquisición en seguridad. Sí, ¿qué última seguridad has contratado en tu mente? A ver, le tengo que dar alguna vuelta. La seguridad no existe. Ya, eso lo hemos dicho hace un momento. Por eso. Entonces, si Entonces, tú no estás pendiente de alcanzar una seguridad, te queda muchísimo espacio para poder desarrollar y descubrir, simplemente vivir y seguir en aquello que te vaya llamando. no has tenido ninguna necesidad de contratar una nueva seguridad en tu conciencia. Ahora mismo. Sí, ahora mismo, en estos días. En estos días, hombre, cuando me siento así un poco coja, acudo Ah, cuando se siente coja, ¿eh? La... a ver, respondo a la pregunta que me estás haciendo. No Sí, la claro. saquemos de contexto. No, claro. Entonces, Entonces, en bueno. ese aspecto, pues sí, he buscado alguna ayuda. Bueno, ¿y qué última libertad has conseguido? ¿O qué instantes de liberación has encontrado? Si es que has encontrado alguno. Pues hay instantes en los que, por lo que sea, se te permite que puedas ser tú, decidir lo que tú sientas, expresar lo que tú también sientes, sin juicio, sin condena, sin castigo, tal. Y me regalaron uno de esos momentos. ¿Así? Sí. ¿Y eso hace poco? Sí. ¡Wow! ¿Y eso te cómo te hace sentirte? Como un océano de posibilidades. ¡Wow! Pues como océanos de posibilidades, nos despedimos haciendo que ustedes recapaciten. Ténganlo en cuenta, ténganlo en cuenta. Y es cuestión de que la conciencia se aclimate. Como nosotros que estamos aclimatados. Ya al otoño, y tenemos que abrigarnos. Hasta la semana que viene. Chao. Chao.